campesinos de la Sierra Norte de Puebla y de todo el país. Por su modalidad académica, el CEMET ofrece a sus egresados la posibilidad de insertarse con éxito a los niveles de educación superior o al mercado laboral. Pues esta institución cuenta con dos carreras, técnico de informática y técnico agropecuario. Actualmente, el CEMET 168 cuenta con 420 alumnos y 25 concursos y torneos académicos, culturales y deportivos de carácter nacional, estatal y regional, han puesto en alto el nombre de Zapopan. Terrateniente de Morelos toma preso al virrey por considerarlo sospechoso de apoyar la guerra de independencia en España. Napoleón Bonaparte invade a este país. Napoleón Bonaparte invade a España y toma preso a Fernando VII y pone en su lugar a José Bonaparte. Ante la caída del rey, ante el hecho de que es tomado preso el rey de España y debilitado el poder del virrey aquí en México, don Miguel Hidalgo y Costilla ve la oportunidad y se lanza a la guerra de independencia. Toma como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe y al grito de viva la libertad, al grito de mueran los gachupines, don Miguel Hidalgo se lanza. Y preocupado en ayudar a la gente necesitada de su tierra, Zapopuaxtla, se nombra este internado llevando el nombre de su padre, don Pedro Molina Corona. Y nosotros, el personal docente que labora en la institución. Actualmente, es una escuela ejemplar y de beneficio para los habitantes de la región, Carlos Betancur Molina. Y ser mañana un legítimo orgullo de ti, Zapopuaxtla, su lema. En el año de 1923 se estableció la escuela municipal dividida en dos departamentos, uno de niños y otro de niñas, lo cual funcionó en un anexo del Palacio Municipal y contó con 3 grupos en una población escolar de 180 alumnos. Posteriormente, en 1935, pasó a depender de la dirección del Estado y cada departamento toma carácter de autónomo, formándose en dos instituciones. La Escuela Oficial Miguel Hidalgo de Niños y la Escuela Oficial Minerva para Niñas, con la Federación de Enseñanza de Justificación de dos escuelas, la formada Escuela Miguel Hidalgo. Para el uso de todo el alumnado. Nuestra escuela rinde homenaje a los héroes zapotecos y se une al Júbilo Patrio conmemorando el aniversario de la gesta heroica de la Revolución Mexicana. Fuerte el aplauso nuevamente a otro contingente más de estos jovencitos de esta institución educativa. Les escuche el aplauso. Thank you.
equipo de esta heroica ciudad de Tacapuerta. Las cortes de Cádiz, a las que asistieron también hombres ilustres de nuestro país, con Benito Suárez García, como representante de la ciudad de Madrid, y tenían que seguir pagando la deuda. Vivían casi en verdadera esclavitud. La economía se desarrolla, pero no alcanza, no beneficia a los campesinos, a los mineros y a los obreros. Contingente de la escuela telesecundaria licenciado Benito Juárez. La escuela telesecundaria trabaja por el honor y la gloria de México. Su filosofía se basa en el trabajo y en el estudio, la constancia y la dedicación, resaltando valores como la lealtad y el esmero, conscientes de la unión, aunado a los valores de respeto, libertad y justicia. Para una... Fuerte el aplauso para estos pequeñitos del Centro Escolar Pérez de Tacapuerta. Deshacemos formación. Y por el otro lado se dio también el apoyo de las calles poderosas por no haber podido cumplir, por no haber podido llevar a cabo ninguna de los planteamientos de los dos sectores de nuestra sociedad. Fuerte el aplauso para estos jóvenes que a través de diversas estampas están hecho un recorrido por las culturas antiguas de nuestra civilización, asimismo de México. Y es en este periodo cuando... Thank you.
Repetiva. Fuerte el aplauso para estos jóvenes de esta institución educativa. Actualmente esta institución se encuentra elaborando bajo la forma ISO 9001, dominación fundamental, una formación integral de valores, no solo como dimensión de aprendizaje, sino como proceso formativo. Queman calorías y generan energía utilizando movimientos impresionantes que se cautivarán. Este es este contingente, Alicia Otunga. Fuerte el aplauso. Y con nosotros, la cabalgata de carros, aquí les da la puerta. Fuerte el aplauso.